bienvenidos y que sea un encuentro emotivo y que Dios y la Virgen María, Nuestra Señora Madre, la Inmaculada, conceda muchas vocaciones a la Iglesia, al camino, pero también a nuestro Ecuador. Un saludo cordial y generoso a todos los chicos que han venido, porque vienen a acompañar a la Virgen María y porque están dispuestos a dar su sí a la vocación que el Señor les quiera dar. Yo soy una persona sorda, nací en Guayaquil y he venido acá a Cuenca con mi comunidad del Camino Neocatecumenal. He venido con el objetivo de estar con mi comunidad, ellos siempre me han incluido, sordos con oyentes, y me he sentido muy bien. Espero que de verdad puedan ser uno con él. Que Dios les bendiga a todos. Me llamo Johnny Vizcaíno y también soy producto de estas peregrinaciones. Cuando he iniciado este camino de conversión que me ha llevado al final a recibir esta gracia del presbiterado. Esta peregrinación, que el Señor nos ayude, nos preceda, nos sea propicio. Buscando las gracias que puedan ayudar a los jóvenes a hacer la voluntad de Dios. Y para el equipo de catequistas, muy contento de estar aquí, que Dios nos haya dado la gracia de estar en este lugar. Contento de estar aquí con todos los muchachos, jóvenes, y poder ver el gran río de vocaciones que saldrá el día de hoy, suscitado por el Espíritu Santo. Muchos con sufrimientos, pero que en esta peregrinación lo único que se puede ver es alegría, alegría en el corazón. ¡Alegría!